Familia, urgente, miren este muchacho, Duanis Label León Taguada. Urgente, necesito que compartan, pasen esto a todos los medios que puedan, a influencers, necesito que viralicen esto. En estos momentos, este muchacho que está aquí, que es preso político, manifestante del 11 de julio, de los de Toyo, corre grave peligro. Necesito que me escuchen bien, esto está muy confirmado, sumamente confirmado. Hoy fue la casación, hoy fue la apelación de juicio de los muchachos de Toyo. Mientras estaban haciendo el juicio, este muchacho estaba intentando hablar y el juez le dijo que no quería seguir escuchando lo mismo. Y él le dijo, y él estaba intentando hablar y no lo dejaban, y dijo, hay que vivir en el monstruo para conocerle las entrañas. Yo sé lo que es estar preso, decía el muchacho, y no lo dejaban hablar. Y dijo, ah, no me van a dejar hablar. Abajo Díaz-Canel y su gobierno. Por culpa de ellos, nosotros estamos aquí y nos están maltratando, dijo Duanis. En ese momento, la policía y la seguridad del Estado se avalanchó sobre él y se veía un alto funcionario de represores del Minin, vestido de Minin o de la FARC, diciendo, tráiganmelo para acá, tráiganmelo para acá. La mamá empezó a dar gritos, ¿qué van a hacer con mi hijo? ¿Qué van a hacer con mi hijo? Miren, este muchacho se llama Duanis. Lo que le pase a Duanis es responsabilidad de la dictadura. Él tiene derecho a hablar lo que él quiera hablar. Y por decir eso no puede ser torturado y no puede ser sentenciado. Es su libertad de expresión y él tiene derecho a estar a favor o en contra del gobierno, del sistema o de la dictadura. Es un derecho. Y es un derecho a hablar. Hago responsable a la dictadura y a la fuerza represiva a lo que le pueda pasar a Duanis. Por favor, compartan esto urgente. Esto fue ahora mismo. Por favor.